En el programa de hoy estaremos hablando de cine documental y tenemos una conversación con el director Everardo González. En la sección On Demand, Mariana Carvajal nos va a hablar de la serie animada Rick and Morty y después en Cineteca Lumière vamos a hablar del documental Tempestad de Tatiana Hueso. Bienvenidos todos al Café Lumière, comenzamos. El haber quedado viuda por segunda vez facilitó el que me decidiera a enfrentarme a mi destino. El destino que se me había fijado desde antes de nacer. Ser sabia. Mi destino era curar. Curar con el lenguaje de los niños santos. Pero algo me hacía detenerme, como si fuese el miedo de entregarse uno a lo que ha sido destinado. Los niños santos me hablan, me aconsejan, me dicen cómo debo curar a los enfermos y me enseñan el lenguaje que hablo en las veladas. Y todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio. Mi nombre es Victoria Cabrera y damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz. Yo soy Gustavo Vega y de igual forma saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre el cine documental y su desarrollo en México. Pero antes de pasar a México, vamos a hablar un poco de los inicios del cine documental. Y para ello tenemos que hablar que el cine nace como documental. Las primeras grabaciones de los hermanos Lumière son grabaciones con corte documental porque pues retrataban eventos cotidianos o laborales de la vida misma. En ese sentido no tenían una estructura narrativa pensada con anterioridad. Después vemos el nacimiento del género documental con dos películas que marcan y tienen la diferenciación de los dos bloques o los dos vertientes que rigen en general al cine documental. Hablamos primero de Nanuk el Esquimal, es un documental sobre nativos en el Himalaya. Sobre la tribu esquimal, sí. Y habla de un enfoque antropológico y etnológico. Etnográfico, perdón. Después vemos también El hombre de la cámara de Bertov, que tiene un corte más político-social. Sí, habría que decir que, por supuesto, el cine nace siendo documental, y no solamente nace siendo documental, sino que es una característica propia del cine, natural en el cine. Siempre habrá un elemento de documental, se esté haciendo una ficción, se esté simplemente haciendo un registro o montando una secuencia o algo. Hay una característica propia del cine que será el registro documental. Exactamente. Una película que se filme en estos años, en el 2017, dentro de 70, 80 años será un registro de lo que fue nuestro tiempo y lo que fue... Aunque sea una película de ficción. Por supuesto que sí. Y en México tenemos una larga tradición en cuanto al cine documental se refiere, prácticamente desde la llegada del cinematógrafo de la mano de Gabriel Bayer, y que es curioso porque entra por Veracruz, el cinematógrafo entra por Veracruz, y hay alguna leyenda por ahí que dice que, y con cierta lógica, que las primeras imágenes de América Latina, de este continente, pudieron haber sido tomadas aquí, en tierras veracruzanas. Entonces, pues desde ahí, los llamados paisajistas, antes de ser cineastas, recordamos que eran llamados paisajistas, pues siempre hubo ahí esos documentos son ahora históricos, son esenciales en la cultura visual de un país. Y también tendríamos que decir que el cine, como tal, se vuelve el gran testigo del siglo XX. Sí, si bien antes la historia, el principal medio de la historia era el libro y era la literatura, en el siglo XX me parece que
el cine toma esta característica como el principal testigo y el principal documento histórico de nuestro tiempo. En México, Salvador Toscano, el primer paisajista mexicano, es el que inicia esta tradición al comprar el primer cinematógrafo en México. Y son grandes documentos, sobre todo de la Revolución. Claro. Que posteriormente hay otro momento importantísimo para el cine mexicano y para el documental mexicano, que es la llegada de Sergei Eisenstein, el gran cineasta ruso, a tierras mexicanas, y que es fascinado por el ambiente prehispánico, campirano de México, y que nos abre, sin lugar a dudas, la mirada. El cine mexicano no se puede explicar sin la llegada de Eisenstein a México. Entonces, la tradición en México del documental es muy amplia, es muy larga, y siempre ha sido un género que ha marcado pauta en el devenir del cine mexicano. Definitivamente. Y tiene, después de la llegada de Eisenstein, tiene una pausa, digamos, porque empieza a ver la entrada del cine de oro en México. Y en esos tiempos, en los 40, 50, hay una pausa, pudiera decirse, en el cine documental, ¿no? Sí, no es un momento por el cual se caracteriza el cine documental. Recordemos, es el momento de los grandes estudios, es el momento del modo de producción norteamericano, de Hollywood propiamente, pero que se retoma, me parece que posteriormente en los 60, con el registro documental de los movimientos sociales claro, influenciado, por supuesto, por el surgimiento del cinema verité y de la Nouvelle Vague y de todo esto que conocemos, estos movimientos que conocemos, sobre todo viniendo de Francia. Claro. Y que toma relevancia el cine documental como un medio alternativo de comunicación. Claro, y que también, aparte de un medio alternativo de comunicación, creo que corresponde a esta tendencia a quebrar o a, pues sí, quebrar como con el academicismo o justo las grandes producciones, que también vemos el paralelismo en México con lo que estaba pasando en otras cinematografías en Europa y en el Medio Oriente, ¿no? Sí, un momento interesante, en los 70s es toda la de alguna manera es el resultado de esa década que fueron los 60s y que se ve reflejado en la cinematografía. Grandes documentalistas como Don Oscar Menéndez, como el propio Felipe Casals, como Nicolás Echevarría, claro. Y que derivan principalmente en el cine documental político y social. Etnográfico. Claro, también. Ha sido la tradición que ha seguido México. Y bueno, así el devenir del cine documental hoy, en los tiempos del Twitter, me parece que el documental toma otras connotaciones. Si bien antes fue un medio alternativo de comunicación, hoy parece que está encontrando su camino también. Claro, y también esto se debe a la facilidad que ahora existe con las nuevas tecnologías de poder hacer cine documental de una manera mucho más sencilla, que no requiere de tanto equipo como antes se requería, y eso ha permitido que sea un medio audiovisual y cinematográfico mucho más fácil de producir y estar al alcance de todos, ¿no? Puede ser, estaríamos hablando de un resurgimiento del cine documental. Un poquito contaminado, a veces me parece, de cierta ideología. Hoy los documentalistas quieren cambiar el mundo con un documental y olvidan la esencia del cine en muchas ocasiones, que es retomar imágenes nunca antes vistas o puntos de vista nuevos, ¿no? Esa claro. Búsqueda a veces se olvida por las ideologías que hoy permean el documental. Así es, definitivamente México está experimentando un momento donde hay muchos nuevos documentalistas interesantes y que, bueno, los invitamos a que busquen un poco de lo que es el documental en México hoy en día. Amigos del Café Lumière, bienvenidos. Hoy estamos muy contentos, nos sentimos muy honrados porque tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el realizador Everardo González, a quien le agradecemos mucho que nos brinde su tiempo y que la disposición que tiene para estar y platicar un ratito con nosotros aquí en el Café Lumière.
Everardo, muchas gracias y bienvenido. Gracias, muchas gracias. Estamos en el marco de la presentación de la Libertad del Diablo. Me parece que se junta, yo lo que veo aquí es que está conectada con tu anterior trabajo, que es El Paso. Toma una relevancia particular para nosotros aquí en el estado de Veracruz, porque, pues como es sabido, somos el estado con... catalogado como más peligroso para ejercer el periodismo y de igual manera hemos sufrido también las consecuencias de esta situación que impera en México. En estas dos películas, ¿cuál ha sido tu preocupación, cuál ha sido tu interés al explorar la situación actual del país? Mi interés siempre es recordar que detrás de la atrocidad, se comete una atrocidad, se vulnera a lo simple, a lo más cercano, se vulnera a los niños, se vulnera a las mujeres, se vulnera al destino de las familias. No dejo de pensar en los hijos de comunicadores asesinados, lo que les representa, tener un padre desaparecido o un padre asesinado. Rabia, el dolor que debe ser no encontrar a tu hijo. Lo que busco siempre es eso, tratar de ver un poco más allá del fenómeno y volver un poco a las cosas simples, a las emociones básicas, a las preocupaciones básicas de cualquier ser humano social, ¿no? La familia, el futuro de los seres queridos. Por eso se genera el silencio que se genera en la sala cuando es proyectada, ¿no? Es un género, es un silencio que respeta lo que está pasando enfrente, ¿no? Es un silencio que quiere escuchar el dolor del otro y hacer lo propio. Y diría que es también una película sobre el miedo, no sobre la violencia, es una película sobre el miedo que nos hermana a todos. Por eso es también la idea de informarnos todos a través de esta máscara reveladora de muchas cosas, ¿no? Pero tal cual, la película es eso, sí, es un reto. Algo que me llamó particularmente la atención fue tu voz, que se escucha a lo largo de la película cuando tú estás entrevistando a estas personas, y me llamó mucho la atención el tono que utilizabas al hablar. A veces parecía un interrogatorio policiaco, a veces parecía una entrevista, no sé, fue muy, me llamó mucho la atención el tono con que tú hablas. ¿Cómo se encuentra el tono para hablar con estas personas? Yo creo que una de las cosas más relevantes para hacer documentales es entender los códigos. No es lo mismo acercarte a hablar con un militar, con la madre de un desaparecido. La posibilidad de diálogo es distinta, dependiendo de las maneras en las que se hable, pero es algo que yo he aprendido a lo largo de este tiempo. Hay gente que está más acostumbrada a las palabras cortas, a las frases breves, a la orden. Hay gente a la que pide mucho más oídos que diálogo, ¿no? Creo que entendiendo bien dónde es necesario un soliloquio, dónde es relevante un diálogo, cómo lograr sacudir al que está enfrente también para que no hable un discurso, sino que pueda generar un momento de introspección, en qué momento esperar la pausa correcta para no interrumpir a quien va a hablar. Pero entendiendo eso, que en el documental, al menos yo así lo entiendo, la entrevista tiene que ser un monólogo reflexivo. Creo que así se encuentra el tono, entendiendo los códigos, entendiendo cómo se habla más o menos en el norte o en el sur del país. Entiendo, por ejemplo, que Jalapa habla más cercano a los poblanos que como hablan los porteños, ¿no es cierto? Claro, sí. Entendiendo ese tipo de cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, la gente de Jalapa, y a veces me equivoco, es mucho más reservada. Hay gente que viene más formada de una ciudad universitaria, en donde se generó mucha cultura, mucho más refinada. Entonces, bueno, pues no se habla igual con un jalapeño que con alguien de Alvarado, ¿no? Seguramente. Entiendo eso,
Sí. Parece que se logran los tonos. Entonces, así de simple. Conociendo a las personas, ¿no? Hay un momento en una de las entrevistas que tú mencionas, cuando le preguntas si los niños también suplicaban. Es un momento, me parece, muy especial en la película, porque yo ahí no vi al cineasta, no vi al entrevistador, vi a un ser humano. Fue como una especie de impronta, surgió naturalmente ese comentario, quiero pensar. ¿Qué tan difícil o qué tan complicado es tomar distancia o ser objetivos al estar ante este tipo de personas? Nunca se toma distancia, nunca se es objetivo. No había propiamente una entrevista planeada, había ciertos temas que a mí me interesaba tocar, como el odio, la tortura, el perdón, el miedo, la obediencia, la venganza. Y ellos mismos me fueron llevando un poco por los temas, y había preguntas muy legítimas como persona, pues el ciudadano, como el ser humano, una de ellas es este. Me parece que algo que aportó es que nosotros como espectadores somos testigos quizá del primer momento en que alguien como un sicario reflexiona sobre sus acciones. Everardo, te agradecemos mucho esta conversación, no sé si quede algo por ahí. Siempre. Amigos de Café Lumière, les agradecemos su atención. Les recordamos que pueden checar la entrevista completa en redes sociales. Y pues estamos muy contentos de haber conversado un tiempo con Everardo González. La Libertad del Diablo me parece que será una película que en muchos años la seguiremos viendo y será un documento de la situación que a nosotros y a nuestras generaciones nos tocó vivir, y una vez más pone la importancia del cine de manifiesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Everardo. Hola amigos de Café Lumière, soy Mariana Carvajal. Esto es On Demand, un lugar para hablar de nuestras series favoritas. Hoy voy a hablarles de Rick and Morty, una serie animada que está dando mucho de qué hablar. Pero que no los engañen los dibujitos, porque no es una serie para niños, es una serie para adultos. Y si sus niñitos la están viendo y ustedes no, bueno, felicidades, porque tienen niñitos inteligentes, pero desgraciadamente ahora se convertirán en seres fatalistas y cínicos. La trama gira alrededor de las aventuras de Rick, un científico súper cuerdo que ante todos puede parecer un poco loco, y Morty, su nieto, un chiquillo inseguro que funciona como brújula moral del científico, pero que es pisoteado por este una y otra vez. Rick es un genio, y no solamente tiene conocimiento de las ciencias más avanzadas, sino de la naturaleza humana. Su discurso filosófico es cínico, pragmático, existencialista. Rick tiene un pasado que poco a poco se va develando, pero al principio sabemos que él puede viajar entre dimensiones gracias a un aparatito que inventó, que la Federación Intergaláctica lo busca por varios crímenes, entre ellos el terrorismo, que abandonó a la mamá de Morty cuando era niña y que ahora vuelve a la familia y trae consigo una claridad de la naturaleza de las cosas que a todo el mundo le molesta. Amigos, no se pierdan Rick and Morty, una serie animada de ciencia ficción que detrás de esas risas y aventuras galácticas entreteje un discurso oscuro, pero muy interesante. Bueno amigos, esto es todo. Yo soy Mariana Carvajal, esto fue On Demand, nos vemos en la próxima emisión. ¡Vean series! Ya estamos en Cineteca Lumière y como les comentábamos, hoy hablaremos de un documental mexicano que se llama Tempestad. Y es dirigido por la documentalista Tatiana Hueso. Tempestad nos habla de dos historias de dos mujeres que están unidas por la injusticia. Pero lo que me parece muy remarcable de este documental es que no habla como tal de la injusticia, sino habla del impacto que tienen estas dos mujeres. Tempestad es un documental que ha sido premiado y ha recorrido ampliamente varios circuitos de festivales. Sí, quizá una de las películas más premiadas y más pues sí, con más resonancia. Sí, en los últimos años aquí en México.
Es una película que explora de una manera interesante la cuestión del sonido, el contrapunto con la imagen. Así es. Y sobre todo hay un acercamiento pues muy respetuoso, muy yo me atrevería a decir, de mucha empatía con los personajes. Definitivamente. Y al mismo tiempo con mucha delicadeza a la hora de abordar estas situaciones tan complicadas. Exactamente. Sí, yo también creo que esos son dos elementos fundamentales para entender a Tempestad. Y otro que añadiría yo sería cómo dignifica el tema y el tratamiento que le da. Porque en ningún momento te hace sentir engañado ni te lleva como a lugares que son muy fáciles de detonar, como que sientas de pena por el personaje, ¿no? Sino crea más una empatía con el personaje, y creo que esta es una de las cualidades que tiene Tatiana Hueso siempre en todos sus documentales, en el tratamiento de sus personajes. Sí, utilizando como herramienta principal la narración, ¿no? Finalmente somos testigos de una narración directa por parte de las víctimas o de los involucrados. Y sí, demuestra de alguna manera que estos elementos tan sencillos, no es el típico documental con la entrevista a cuadro, sino todo lo contrario, hay toda una propuesta visual alrededor de una narrativa. Genera ahí una experiencia sensorial interesante, ¿no? Diferente. Diferente, sí. Yo sí, creo sí. Que esto es lo que justamente ha hecho que sea tan reconocido y que le haya ido también en todos estos festivales y en general en la crítica internacional. Es el tercer trabajo de Tatiana Hueso. Así es. Y tiene un cortometraje previo. Ausencias es el documentaje, el cortometraje previo a Tempestad. Y como les comentaba, la ópera prima es El lugar más pequeño, que también tiene muchos elementos que, digamos, yo definiría como ya un estilo propio de Tatiana Hueso que ha ido tratando de desarrollar, y creo que se ve muy bien planteado ahora con Tempestad. Es interesante cómo esta directora utiliza la herramienta primordial, una cámara, para explorar su propia vida, sobre todo en sus primeros trabajos, y ahora, pues, se avienta un clavado ante la situación de injusticia y de impunidad que vivimos aquí en el país, ¿no? Y en México. Sin duda, bueno, es un documental que ustedes pueden encontrar de una manera fácil, me parece, o accesible. Va a salir a circuito comercial próximamente, entonces será un documental que la gente podrá ver en salas comerciales. Y bueno, Tempestad, de Tatiana Hueso, es la recomendación en este programa de la Cineteca Lumière. No se la pierdan. Hemos llegado al final de nuestro programa, recordándoles que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. También los invitamos a que sigan buscando más contenido del programa y que visiten nuestras redes sociales para que nos dejen todos sus comentarios, y los pueden encontrar en la pantalla en este momento. Nos vemos en el próximo Café Lumière. Hasta pronto. Thank you.